Pobre profe, lo van a votar por tu culpa. ¿Por mi culpa? La monja no es mi tía. Ay, por favor, yo no le conté. Ella escuchó una conversación que yo tuve. Kerly, tú estás picona porque Manolo se fijó en mí. ¿No entiendes que la monja no se puede enterar que el profesor es mi enamorado? Me puede botar de la universidad y mis papás me matan. Si tanto dices que es tu enamorado, entonces ¿por qué no lo defiendes, ah? Ni una palabra de esto a nadie. Y si nos preguntan, no saben nada. Señoritas, Sor Verónica aquí a hablar con ustedes. El Tribunal de Ética y Moral de esta universidad le pregunta al acusado: ¿es usted culpable o inocente de mantener un bochornoso romance con una de nuestras alumnas? Pero, por el amor de Dios, por el amor de mi madre, por la gran nariz que tiene mi padre, ¿cómo se le ocurre a usted que yo, un profesor que se respeta... Le pido responder únicamente lo que se le pregunta. Y de aquí en adelante, y en lo que resta de este penoso juicio, le agradeceré dirigirse a mi persona como Sor Verónica, reverenda madre o madre Troncoso. Correcto. Escúcheme, madre Troncoso. Madre Troncoso. ¿Usted tiene algo que ver con la señorita Kerly Troncoso? Soy su tía. Uy, mi madre. Le quiero decir su tía, sí, yo soy su profesor. Bueno, respondiendo a su pregunta, quiero decirles a todos que soy 100% inocente. Bueno, ¿ya me puedo retirar? Que pase la primera testigo. ¿Testigo? Señorita Micaela, ¿el profesor López ha intentado acercarse a usted? El profesor Manolo es bien buena gente. Siempre está atento a todos nuestros problemas, a nuestras consultas. Y siempre se ofrece a darnos toda clase de asesorías. ¿Toda clase de asesorías? ¿Asesorías? ¡Académicas! ¡No sean malpensados! ¡Nadie le ha pedido que intervenga! Bueno, yo exijo una intervención. Señorita Micaela, dígale a la reverenda madrecita que yo soy un profesor que se respeta. ¡Nadie le ha pedido que se dirija a la testigo! ¡Puede retirarse, señorita Micaela! Señorita Troncoso. Tía, perdón. Sor Verónica. Recuerde que está usted bajo juramento. El profesor López le ha propuesto verse en horarios extracurriculares. Sí. ¡Déjenme el amo! No, pero entre el profesor y yo nunca ha pasado nada. Él solamente me ayudaba. No es necesario que nos relate usted los detalles de tan pecaminoso encuentro, señorita. Por supuesto que es necesario. ¿Por qué no la deja hablar? El profe y yo... Creo que ha quedado completamente claro para el jurado que el individuo aquí presente citó a mi sobrina, solo Dios sabe con qué propósitos, fuera de las horas de estudio. A Dios gracias, no pasó nada. ¡Pero pecó con el pensamiento y con la intención! ¡Reverenda madre! ¿Pero qué mente tan cochambrosa tiene? ¿Qué cosa? Yo le he dado a la señorita Troncoso consejos laborales. ¡Ahora le llaman consejos laborales! Puede retirarse, señorita Troncoso. Pero tía, el profe... ¡No! ¡Silencio! Kerly Troncoso es mi sobrina, criada y educada bajo mi estricta supervisión personal. Por lo cual estoy absolutamente segura que ella no es la señorita con... la que tiene un romance este don Juan de Pacotilla. ¡Un romance prohibido! ¿No es así, Kerly? Sí, es verdad. ¡Que pase la siguiente! Señorita Brianna Wilkinson Battleship, corre el rumor entre el alumnado que el profesor López tiene por costumbre enamorar a sus alumnas. ¿Es eso cierto? Eso es lo que se dice, reverenda madre.
¡Protesto, su señoría! ¡Protesta denegada! Señorita Wilkinson, ¿conoce usted el nombre de la víctima? Pero si aquí la única víctima soy yo, madrecita. Perdón, reverenda madre. Le juro por la memoria... ¡Cuidado! Que está usted a punto de cometer perjurio. ¿Cuándo ha sido delito ser buena gente con los alumnos? ¡Ser buena gente! Eso puede medirse de distintas maneras, profesor López. Retomo mi pregunta, señorita Wilkinson. ¿Conoce usted el nombre de la alumna víctima de las indecencias del profesor López? No. Puede retirarse. Penito el profe. Bien hecho por no hacerme caso. ¿No que era tu enamorado? ¿Qué? ¿No se enteraron? Estaba con otra. Con otra al mismo tiempo que conmigo. Es un jugadorazo, chicas. ¿Qué pasa? ¿No me creen? ¿Saben que no voy a hablar con ustedes? Permiso. ¿De qué hablan, ah? Del profe Manolo. Lo van a botar de la universidad. ¿No te enteraste lo que pasó? Ella mintió, dijo que estaba con él, que eran enamorados. Ay, y hasta sí. Lo van a culpar. Pobre el profe. Sí. No tiene la culpa de nada. Ella mintió en el juicio. ¿El jurado tiene ya su veredicto? Un momento. Antes de que el respetable jurado dé su veredicto, creo que tengo el derecho de decir algunas cosas. Cuando yo entré a esta universidad, lo hice pensando dar el alma en cada una de mis clases. He tratado de inculcarle a mis alumnos lo importante y significativo que es ser un comunicador. Y en ese sentido, no solo he sido un profesor. En algunos momentos he sido un padre, un hermano, un amigo para ellos. Y muchas cosas más que mis oídos de religiosa pura e inmaculada no están dispuestos a escuchar. ¡Profesor López! Me acusa a usted de ser un don Juan con mis alumnas. Me acusa a usted de ser un sinvergüenza que se aproveche de su condición como profesor para satisfacer sus más bajos deseos. Pero eso no es lo peor. Me acusa usted sin tener pruebas contundentes. Se han dicho muchas cosas en esta sala, pero la única verdad la tengo yo. Y la verdad es que soy Manuel López García. Un profesor que se respeta. Y jamás me aprovecharía de alguna de mis alumnas. ¿Terminó? Muy bien. No habiendo más testigos que declarar, el jurado puede emitir su veredicto. ¡Falto yo! ¿Quién es usted? Yo soy María de Montserrat, Chafloque, Necio Supi. Lo único que tengo que decir de este hombre... ¿Conoce usted a este hombre? Yo soy la chica que ustedes están buscando. ¿Qué cosa? Yo soy la enamorada del profesor López. Montserrat, te pido silencio, por favor. Silencio, profesor López. ¿Reconoce usted a esta señorita como su enamorada? La reconozco, pero... Manu, por favor, no importa que el mundo entero se entere de lo nuestro. Esto no hace más que confirmar que mis sospechas son ciertas y que yo tenía razón al pensar que usted aprovechó su condición de profesor para seducir a esta señorita. No, madre, perdón, pero no. Él no me sedujo, no. Yo lo seduje a él con mis encantos y además nosotros somos enamorados hace mucho, mucho tiempo. Sí, estamos juntos antes que yo estuviera en esta universidad. Él es profesor, sí, y yo soy alumna, sí, pero recién. Y él nunca se ha aprovechado de mí. No, él me respeta y me quiere y nos amamos y nos vamos a casar. ¿Y acaso tiene eso algo de malo? Sí, ¿tiene eso acaso algo de malo?
¿Y por qué no lo dijo antes? No lo dije antes porque... ¿Por qué, Montserrat? Porque quería protegerme. Porque él es un caballero y... El jurado, después de escuchar todos los testimonios, incluyendo el de la alumna Chafloque, ha dictado su veredicto. Ha decidido por unanimidad que el profesor Manolo López es inocente de todos los cargos que se le imputan. ¿Puede usted abrazar a su novia, señor López? Ay, profe Manolo, no sabe cuánta pena me da que lo hayan botado de la universidad. ¿De verdad le da pena? Sí, profe, más tengo ganas como de llorar. No se preocupe, no me van a expulsar. ¿Ah, no? Lo que hizo es muy feo, señorita Briana. Habló mal de mí ante las autoridades, obligó a sus compañeras de clase a que no dijeran la verdad. ¿Qué clase de periodista va a ser, ah? Aunque dudo mucho que lo sea. No lo lleve en la sangre. Vámonos, Montserrat. ¿Qué? ¿Con ella sí, conmigo no? La próxima vez que te encuentres... Montserrat, vamos. Aló, aló, hermanito. ¿Me puedes venir a recoger a la universidad? Me ha pasado algo horrible.